Una joven promesa mexicana o joya mexicana, como varios analistas deportivos le nombraron en su momento, está de regreso en el fútbol mexicano. Estamos hablando del jugador Eugenio Pizzuto, quien destacó con la selección mexicana sub-17 al ser subcampeón en el Mundial de Brasil 2019 y donde ganó el Balón de Bronce, dando la expectativa de tener un enorme potencial. Fue en el 26 de enero del 2020 cuando Pizzuto hizo su debut en la Liga MX con el Pachuca, sufriendo una fractura de peroné y un esguince en el tobillo, quedando fuera de las canchas por un largo periodo. Un año más tarde, en 2021, Pizzuto se marchó libre a Lille de Francia, donde jugó en el equipo B, y ahí también las lesiones lo llamaron y de hecho fue operado en una pierna por el mismo tema. El mexicano nunca pudo jugar con el primer equipo a pesar de haber sido convocado en 10 ocasiones por el Lille, aunque fue parte del equipo que se consagró en ese mismo año en la Ligue 1. Para el 2022, Pizzuto firmó un contrato con el Braga, pero pasó al equipo B, sin pena ni gloria, con pocas oportunidades. Pizzuto es sin duda un gran futbolista con futuro, pero que debido a sus lesiones se ha quedado estancado y no pudo demostrar su calidad en Europa, teniendo su récord al pasar por todos esos clubes mencionados de 6 partidos jugados, los 6 de suplente, sumando apenas 82 minutos sin anotación en los últimos 3 años. Hoy Pizzuto ha recibido una oportunidad más en su joven carrera y tomó la decisión de regresar a México, pero con el actual campeón de la Liga MX, los Tigres, convirtiéndose en uno de los primeros refuerzos de los regiomontanos para el torneo Apertura 2023. El jugador ya firmó contrato por 3 años con el club felino, a donde por cierto llega totalmente gratis, ya que finalizó su contrato con el Lille de Francia y no se tuvo que pagar para su llegada, siendo una buena negociación de Mauricio Culebro, directivo del club, ya que el jugador cuenta con 21 años y tiene una gran oportunidad para poder enderezar el camino de su carrera deportiva al no tener éxito en Europa. Ya por la mañana, el jugador realizó las pruebas médicas en Monterrey. Se espera que su presentación oficial se haga en los próximos días, donde sin duda con los Tigres podrá tener minutos tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup y la Conca Champions. El jugador ya pudo tener contacto con algunos aficionados y espera que sea esta la oportunidad que tanto he estado esperando.